Buenas tardes, Venezuela. Quien les habla Juan Núñez Marín y mi cuenta en Twitter es @12delpatíbulo. Hoy voy con un mensaje triste para todos los venezolanos porque una vez más vivimos la crueldad por el asesinato por manos de la narcotiranía terrorista contra el capitán de corbeta de la Armada Acosta Arévalo. Definitivamente, este acto inhumano perpetrado contra un joven venezolano que por el simple hecho de pensar distinto a la narcotiranía y a sus cómplices civiles y militares que aún la sustentan, este joven fue vilmente asesinado por la narcotiranía. No me cabe la menor duda que la fórmula aplicada a la cubana, a este ilustre venezolano, así como lo hicieron contra aquellos jóvenes que luchaban en las calles en Venezuela y los fusilaron a mansalva con perdigones, con balas y con bombas lacrimógenas. Y así como lo hicieron con Franklin Brito, y así como lo hicieron en vivo ante las cámaras de los medios de comunicación nacionales e internacionales, a Óscar Pérez y a todo su equipo. Venezolanos, hoy nosotros verdaderamente tenemos que pedir que Dios le dé fortaleza a la familia Acosta Arévalo y a sus allegados. Pero también nosotros hoy tenemos que levantar nuestras voces y exigirle, sí, a Juan Guaidó como presidente interino de la República y reconocido por muchos países en el mundo, de que no es hora, Guaidó, de que usted convoque a marchas por marchar o a protestas ante instituciones ultrajadas por esta narcotiranía. Porque no es suficiente, presidente interino de la República. Es el momento que usted asuma la responsabilidad, usted, sí, solo usted directamente. Y la responsabilidad es que diríjase al mundo, a los presidentes que lo reconocen usted en la región y en especial al presidente de los Estados Unidos, que le ha tendido la mano a todos los venezolanos y a usted. Y usted ha cambiado la ruta de la lucha por mantener todavía dentro de sus planes de acción un bendito diálogo que hoy, por cierto, suspendido, que lo iba a realizar con su anuencia, con su aprobación, con los integrantes de la narcotiranía terrorista. No, presidente Guaidó, usted está totalmente equivocado en esa acción a tomar. Y no suficiente con eso, algunos que los rodean a usted, perteneciente al bando de Voluntad Popular y a la mesa de la Unidad Democrática, entre comillas, lo están llevando usted y que a coordinar después unas elecciones. Y usted en campaña, enrumbado a lo largo y ancho del país. Está equivocada la acción que usted está tomando hasta el día de hoy. Nosotros los venezolanos le exigimos a usted, presidente Guaidó, que se dirija, y lo repito, a los presidentes de la región y en especial al presidente de los Estados Unidos y pida una audiencia de emergencia ante la gravísima crisis que vive nuestro país
y los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Porque nos están trastocando los sentimientos cada día. Porque cada día mueren más venezolanos por hambre, más venezolanos por falta de medicina. Y aquellos que no comulgamos con la narcotiranía, ahora los están fusilando, los están asesinando, los están acribillando vilmente. Es la hora, presidente Guaidó, que usted asuma la responsabilidad. Ya basta de discursitos en las calles. Ya basta de cese, gobierno de transición y elecciones libres. Paja, paja y más paja. Asuma la responsabilidad porque el país está en sus manos y en usted está la solución. Es el momento, le llegó la hora. Sea responsable. Buenas tardes. Les habló Juan Núñez Marín.